Bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión voy a hacer una puerta de 13 pies. Anterior había hecho una de 9, me comentaron algunos que se iba a colgar. Como esa puerta no se ha colgado, entonces decidí hacer esta de 13 pies. Compré estas maderas rojas que no pesan nada. Si una madera regular pesa 20 libras, esta solamente pesa 6. Del lado de la bisagra le dejé una madera de 4x4. De este lado no importa que pese la puerta porque está pegado a la bisagra. Pero también vamos a tener más espacio para poner los tornillos. A diferencia que si la ponemos de 2x4, en algunos casos la madera se raja. Y para evitar que se raje la madera, tengo una broca especial para hacer el agujero y después meto los tornillos. Para este trabajo el dueño me dijo que le pusiera una llanta, pero como aquí no tenemos cemento, la llanta se va a estar atorando en las piedras y eso va a hacer que la puerta se dañe. También puse una madera que va cruzado de punta a punta y esto ayuda a que la puerta no se cuelgue. En los comentarios me dijeron cómo hacerlo bien, porque la otra vez la había puesto del lado contrario. Los tornillos que usamos para este trabajo son de exterior. Tienen una capa de pintura, porque si usamos las regulares se van a empezar a oxidar y se va a ver feo. ¿Cuánto tiene ahí de aquí? Thank you.
voy. Para ponerlo debajo. Okay. Te lo agarro. Ok, voy a levantar, espérate. La broca, a ver ni. Cuando viene. Yeah.